Oración del abandono. Nunca aprendí a desprenderme de los amores. Pienso en el abandono como un pretexto para volver, para que el tiempo haga del pecho un páramo de esperanzas abiertas. Pienso en el abandono como una noche de 3 puntos suspensivos que abre la ventana del llanto. Las personas que me amaron me veían como una casa alta, de 3 pisos, la cual puedes abandonar. Se fueron dejando las cerraduras abiertas porque saben que no tengo la fuerza de cerrar puertas. Siempre fui el preludio para que ellas encontraran el amor, el sitio donde concurrían llorando, el lugar en donde envolvían su corazón. Y cuando se marcharon, también quise deshabitar mi persona. Bienvenidos al segundo episodio del primer capítulo de La Palabra y sus Letras, aquí con DGEST TV Medios. Y pues hoy tenemos a una invitada especial, Ivana Melgoza. Ivana Melgoza es poeta de aquí de la ciudad, y es miembro de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Va a estar con ella y van a estar unos chicos de secundarias técnicas con nosotros, Alison, Naomi y Emilio. Entonces vamos a estar conversando un poquito de poesía, de literatura y de unas lecturas que pues las 4 personas aquí presentes con Richie y conmigo nos van a compartir. Entonces pues vamos a empezar un poquito las preguntas. Quería ver si Ricardo me puede ayudar con la primera para Ivana, y de ahí ir desenvolviendo. Hola Ivana, es un gusto tenerte por acá. Yo te quería preguntar qué papel juega la literatura en tu vida. Bueno, creo que es un papel importante. Digo, siempre estoy leyendo algún libro y creo que me ayuda para cuando paso por algún momento difícil o me enamoro o vivo algo importante. Creo que es un buen acompañamiento porque puedo sentir, me puedo sentir acompañada con el autor o ciertas experiencias con las que me puedo sentir identificada. Y es un poco eso, ¿no? Como la comunidad que te genera, ¿no? Como tú, el autor. Y a veces también cuando lo compartes, también me ha ayudado mucho a conocer otras personas y emocionarte por libros o por frases o poemas. Y creo que es un hilo conductor en mi vida. Oye, bueno, ¿y cómo fue tu primer acercamiento a la literatura? Creo que bueno, siempre hemos tenido libros en la casa, como ilustrados para niños, ¿no? Pero creo que el momento que más identifico fue justo en secundaria, que descubrí la biblioteca de mi escuela y encontré justo un grupo de libros que me gustaron mucho y empecé a leer más de ellos y me empezó a interesar más. Y fue ese pequeño descubrimiento que me llevó a querer saber qué más había, ¿no? Y siempre algo detrás de quizá un libro atorado por ahí que no había visto y que también me hubiera encantado. Entonces, creo que fue justo en la secundaria, con justo ese en aquel que estaba al fondo, como abajito de la biblioteca. Oigan, a ver, ¿y tú, Naomi, que has tenido, bueno, veo que traen aquí unos libros ustedes? Ustedes sí, claro. Tres, entonces, supongo que han tenido acercamiento a la literatura desde secundaria. Ivana nos comenta que también en secundaria tuvo como también en aquel acercamiento a algunos libros. ¿Cuál ha sido tu acercamiento personal a la literatura? Mi acercamiento personal a la literatura fue cuando mi hermano lee mucho. Uh-huh. Me prestó un libro porque yo me sentía muy triste, entonces me dijo, desahógate leyendo. Me prestó una trilogía sobre ciencia ficción y de ahí me enamoré de la lectura. Muy bien. ¿Y tú, Alison? Pues yo hace mucho tiempo, cuando era más pequeña, iba en 2º grado de primaria y no sabía leer todavía. De hecho, para mí los libros son algo importante porque con ellos aprendí a leer. De hecho, el primer libro que yo leí, no me acuerdo exactamente el título, pero el autor era Julio Verne, de eso sí me acuerdo muy bien. Y creo que han jugado un papel muy importante en mi vida gracias a desde ese momento. Muy bien. ¿Y tú, Emilio? Pues yo mi primer acercamiento a la literatura fue cuando me empezó a gustar a leer, fue como a los 8 años que descubrí mi libro favorito, que fue El Mago de Oz. Desde ahí me ha encantado leer y me la paso pues en tiempos libres leyendo. Ah, muy bien. Oigan, y bueno, veo que traen aquí unos libros. Sí. ¿Cuáles son? ¿Los podrían compartir, por favor? El mío es De Vuelta a Verne, en 13 viajes ilustrados. Ok, y 13 viajes ilustrados, es un tanto gráfico. Sí. ¿Y tú, Naomi? No. El mío es La Historia Interminable, de Michael Ende. Uh-huh. Y pues no es ilustrado, sin embargo tiene una historia muy interesante. Ok. ¿Y tú, Alison? Mi libro es de Julio Verne, precisamente. Ajá. Se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Este igual no tiene muchas imágenes, pero tiene una trilogía interesante. Ok. Yo veo que traen ahí una hoja con poemas. ¿Les gusta la poesía a los tres? Sí, sí. Y cuéntenme un poco de estos poemas. ¿Ustedes los escribieron? ¿Fue una tarea? ¿O cómo está? Pues, no fue así tarea, sino que es que a nosotros tres nos ha como que interesado la poesía. Ok, entonces, bueno, estamos en un programa justamente de poesía y hay una poeta pues ya hecha y derecha con nosotros. Ivana ha sido publicada en varios medios, tiene algunas publicaciones en revistas digitales, algunas antologías impresas también, ¿no? Y se ha presentado en algunos lugares leyendo poesía. Entonces, bueno, ya que está aquí este círculo de poetas, ¿por qué no hacemos esta suerte de conversatorio en la que las cuatro intercambian algunos de sus poemas? Podría Ivana empezar y luego ustedes nos comparten los suyos. ¿Les parece? Sí, está bien. Bueno, les voy a leer este que es sobre las despedidas y creo que nos toca a todos porque todos nos hemos despedido de alguien importante en algún momento, ¿no? O de algo. Y se titula ¿Para qué las despedidas? Y dice, ¿por qué esa costumbre tan humana de despedirse? ¿Por qué estrechar las manos y comprimir el cuerpo en un abrazo? ¿Por qué el anglicismo para cosas tan lejanas al lenguaje? ¿Por qué las torpes señas para asegurar un porvenir de niebla y 6 de la mañana, esa hora tan ajena a la vida? ¿Por qué el hasta luego cuando no tienes siquiera la mínima certeza de regresar? ¿Por qué los enamorados se despiden y duele ver su inocente convicción de mármol de retornar idénticos y en los mismos términos al otro? ¿Por qué esa manía de quebrar la voz al separar los labios, al descender a tientas? ¿Por qué esa rareza de guardar las manos para luego, para después, para cuando agotemos este vicio de irnos? ¿Por qué de noche hace más frío? ¿Por qué las ruinas? ¿Por qué los parques desiertos? ¿Por qué nunca más? ¿Por qué de noche y las manos frías? ¿Por qué rituales para mensajes de precipicios y barrancos? ¿Por qué la noche? ¿Por qué las manos frías? ¿Por qué volver? ¿Por qué irse? ¿Para qué las despedidas? Y bueno, ese es el poema. Y quizá estaría padre también escuchar alguno de sus poemas y compartir, ¿no? Bueno, les voy a compartir el mío, que se llama Alegría, y es: cada vez que te miro, la llama del amor se enciende. Como eres el amor de mi vida, eres la única que promete alegría. Está muy bonito. Es un poema corto, pero lo hice en un rato libre que tuve y pues bueno, me gustó mucho. Excelente, está increíble, está súper bonito. Les voy a leer mi poema, se llama Perdón y dice así: eres mi único amor, eres mi corazón, solo pediré perdón, quiero que sea mi don. Y el mío se llama Jardín, que es: eres como una rosa, dueña de mi corazón, tan bella como una flor, deseo que seas mi amor. Están muy bonitos. A mí, bueno, a Ivana ya lo conocía y soy su fan, pero bueno, ahorita que las conozco a ustedes, pues también me estoy convirtiendo algo en fan de lo que escriben. Está muy bonito. Y bueno, a ver, ya que estamos en este conversatorio, ya que compartieron algunos de sus poemas, Ivana, digo, yo he escuchado, a mí me dijeron mucho, y quizá por eso no estudio literatura y derecho, y sí estudio derecho, que a veces es como difícil ser escritor como en cómo te vas a enfrentar a la vida, como quizá podrías vivir de ser escritor. Y creo que esa forma de pensar ha truncado a veces muchos sueños de escritores, escritoras potenciales, ¿no? Potenciales poetas, ¿no? Que al fin de cuentas dicen, bueno, pues si de la literatura no se vive, voy a estudiar algo más, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a 3 potenciales poetas de secundaria Entonces, tú que te has inclinado al arte en general y es lo que estudias, arte, ¿qué les podrías decir a ellas y a él sobre cómo la literatura puede ser también una forma de vivir? Y la poesía en particular. Creo que sí, usualmente está esta frase que dicen los adultos, ¿no? Como no, pues no vas a vivir del arte ni de la literatura. Claro, no va a ser un sueldo multimillonario, ¿no? Pero sí hay posibilidades, ¿no? Como tanto como investigador o en diferentes proyectos. Y creo que más allá de vivir o no de la poesía y de aquello, creo que lo importante justo es el proceso, ¿no? Cuando escribes el poema y te gusta, justo como comparten, o cuando escribes el poema y se lo compartes a alguien que quieres mucho o a algún amigo y los dos se emocionan, creo que ahí está lo hermoso, ¿no? de la poesía, y creo que tiene que ser, ¿no?, un proceso y no siempre el fin, ¿no? No tiene como... Creo que se pierde un poco de la esencia cuando quieres ganar o quieres ser el mejor poeta o quieres ganar la beca o los fondos y todo. Y creo que lo importante es cuando generas comunidad o justo estos momentos cuando compartes tus poemas y sonríes y te gustan. Y en cuestión de dinero siempre hay posibilidades, ¿no? Siempre es cuestión de moverse, ¿no? Hay becas justo y es más fácil cuando conoces a más personas y cuando te juntas con personas que les apasiona lo mismo y generan proyectos, ¿no? Como la congregación o ciertos grupos, y pues entre más siempre pues compartir eso, ¿no? Y nunca perder aquello, ¿no? Lo de escribir en tu cuaderno en un momento libre algo bello y luego leerlo y justo compartir, ¿no? De hecho, yo pienso que lo que tú dices tiene mucha lógica, porque en el momento en el que tú estabas leyéndonos tu poema, que a mí me gustó mucho, porque cuando tú lees un poema quieres que se sienta, ¿no?, lo que tú quieres transmitir. Y creo que cuando tú estabas leyendo tu poema, a mí me gustó, yo sentí como ese amor, ¿no?, como esa pasión de que apasionas lo que tú te gusta, ¿no?, lo que tú haces. Y sí, de hecho hay muchas personas que te dirán, pues siendo poeta tú no vas, de eso no vas a vivir, no puedes quedarte con ese sueño. A veces es mejor pensar que los sueños se pueden cumplir, y a lo mejor y algún día podría ser una gran poeta, ¿no? En ese sentido. ¿Saben? A mí me llama mucho la atención que los tres leen magnífico. Leyeron muy bien sus poemas, incluso mejor que algunos poetas que conozco. Que conocemos, ¿no? Ahí. No sé si me puedan leer otro poema que traigan ahí. Claro. Pues lo escribí, bueno, pensando en una persona que quiero mucho. Y se llama Solo para Dos. El destino nos unió para estar juntos, pues eres lo más especial cuando vamos los dos juntos. Dice... Mi poema se titula Hermosa. Eres muy preciosa, eres muy hermosa, eres como la naturaleza, con toda su grandeza. Mi poema se llama Sin Olvido. Quiero volver a verte, para traerte en mi mente, y no quiero olvidarte, por siempre quiero amarte. Muy bien, muy bien. ¿Y estos poemas cómo surgieron? ¿Cómo fue el proceso de que dijeron, voy a ponerme a escribir un poema? ¿O cómo lo escribieron? ¿O por qué lo escribieron? Pues mis poemas yo los empecé a escribir porque, bueno, he estado presionada por exámenes y me apasiona desestresarme con la literatura, y más pensando en personas que me importan. Entonces, de ahí surgen, atrás de la libreta de mi cuaderno. Ajá, magnífico. De hecho, yo escribo poemas desde ya hace un tiempo. Yo empecé a escribir poesía porque hace un tiempo ocurrió el temblor del 19 de septiembre y ese día fue un impacto muy grande para mi familia. Y pues a mí me gusta mucho escribir poemas porque en ese sentido me desahogo, ¿no? Puedo decir, puedo como que escribir lo que no puedo decir, ¿no? Entonces, por eso escribo poemas. Pues yo los escribí porque a mí como que me salieron del corazón. De repente, al estar enamorado, pues como que te sale tu lado sentimental. Y ahí es cuando yo empecé a hacer poemas. Muy bien. Justo, recuerdo que sí, como las emociones más fuertes, ¿no? Como el amor, todo eso, generan muchos textos y es bello, ¿no? Cuando se lo compartes, o si es que se lo compartes a la otra persona. Y puedes, como decías, decir cosas que no te atreverías a decir en persona, ¿no? Y creo que también, bueno, en lo particular también escribo para dejar un registro, ¿no? Para recordar, para que las cosas queden o permanezcan de alguna forma, ¿no? Saber que al menos va a quedar en el papel o después regresar a esos poemas, ¿no? Yo siempre recomiendo guardar todos esos textos, ¿no? Como una máquina del tiempo, y después cuando sean grandes o en un año incluso, regresar a ellos y ver cómo has cambiado tú como persona y cómo los textos te acompañan siempre en cómo vas cambiando en tu vida. Y es muy interesante esos experimentos. ¿Y ustedes van a seguir escribiendo? ¿Tienen el plan de dedicarse a eso? ¿O cuáles son sus planes? Yo sé que es aventurado pensar ahorita en eso, ¿no? Pero ¿qué les gustaría? ¿Les gustaría seguir escribiendo? Pues a mí en lo personal sí me gusta. No estoy, la verdad, segura de qué pasará en el futuro. De lo que estoy segura es de que a mí me gusta la poesía y a lo mejor y si se puede ser poeta. Bien. Pues yo no dejaría de escribir porque, como comentan, es una forma de expresarte, y pues a mí me gusta mucho desestresarme en textos, en escribir. Y pues a lo mejor lo estudiaría, pero tengo otras carreras en mente, pero nunca lo dejaría de hacer. Perfecto. Pues yo en realidad solo lo hago cuando tengo tiempos libres, porque es más, yo no tengo mucha afán de querer ser así poeta, no, pero sí me gusta mucho leer y la poesía, pero yo como que me gusta más la actuación. Yo soy más como para ser actor de grande. Muy bien. Pues la lectura a ustedes tres, pues desde donde sea siempre les va a servir para lo que sea, incluso para ser actor, necesariamente. Y el hecho de que tengan desde tan jóvenes un acercamiento a la parte de la poesía, pues los convierte ciertamente en personas muy sensibles a su entorno, ¿no? Y pienso yo en lo personal que es muy necesario, pues en un contexto como el mexicano, tener sensibilidad hacia los demás, ¿no? Porque necesariamente el acercamiento siempre va a ser empático. El acercamiento a cualquier persona, después de que ustedes tengan un acercamiento a la poesía, va a ser un acercamiento un acercamiento empático hacia los demás, ¿no? Y eso también pues les puede traer muchos beneficios a ustedes. Oye, bueno, Ivana, platicando ahorita de los procesos creativos, ya ellos nos platicaron un poquito de los suyos. ¿Tú cuál es tu proceso creativo? Creo que me pasa igual como Emilio, ¿no? Sucede que igual lo escribo, ¿no? en momentos libres, ¿no? Como comentaban también, o caminando, ¿no? Usualmente cuando regreso a mi casa y voy pensando en alguna palabra o una frase y eso me emociona y empiezo a pensar más y llegando lo escribo, ¿no? O en el metro también me sucede, y creo que es eso, en los momentos entre actividades en el día, ¿no? Que encuentras un momento o te llega... bueno, no te llega, pero te emocionas por algo, ¿no? O lees, después de leer, justo también, que te llega alguna frase y dices, me gustaría hacer algo parecido a esto, pero con esto que me pasó, ¿no? Y creo que también, ¿no? En esos momentos. Y es padre también que no es... O sea, te acompaña también en ese aspecto, como en la vida cotidiana, puedes mezclar... lo que te pasa, tus experiencias con la poesía o con la literatura, y creo que también en ese aspecto te acompaña, ¿no? Y creo que ese es mi proceso creativo, como principalmente caminando. Ok, excelente. Fíjate que yo, a mí también, bueno, fíjense, que a mí también de repente cuando voy en el metro y de repente veo como los momentos titilantes de luz ya que vamos adentro del túnel, se me empiezan a ocurrir muchas cosas. O sea, cuando uno se va viendo en el reflejo y van apareciendo y desapareciendo las luces de afuera, de repente me empieza a maquinar todo para escribir cualquier cosa, ¿no? No solo poesía, a veces también un poquito de narrativa o algo. Pero es algo interesante, ¿no? Es, digo, quererlo explicar a veces podría ser un poquito complejo, pero sabemos que de algún lugar viene. Bueno, oye, Ivana, y ahorita que bueno, ya estamos todos, todas juntos, pues, y bueno, tú ya eres poeta publicada, nos platicarías y les platicarías un poquito más a ellos que no te conocen, un poquito de tu trayectoria literaria, o sea, ¿cómo te has ido insertando en el medio? Sí, pues creo que inicié a escribir no tan joven como ustedes, de hecho, pero en la prepa, cuando fui a una charla y el que presentaba dijo, pues, escriban, ¿no? Lo que sea, pero escriban. Y empecé a escribir, ¿no? Un poco como juego, como para ver qué era. Y comencé más y entonces me metí a un taller de creación literaria, ¿no? Como a un conjunto, ¿no? Con otros amigos. Entonces empezamos a escribir y a comentarnos detalles, ¿no? Como, oye, me gusta eso, podrías cambiar esto otro. Y fuimos creciendo juntos en ese aspecto. Y de ahí, pues, a partir de conocer a personas que les gustan lo mismo, comencé, también te inspira y comienzas a escribir más y comienzas a pensar en más proyectos o juntos organizan cosas o justo es conocer, ¿no?, más personas y hacer como una comunidad y compartir textos con ellas. Y a partir de eso lo demás sale solito, ¿no? Creo que lo importante es compartir, emocionarte y con un club o con, justo como ustedes, ¿no?, 3 personas y enseñar los libros que te inspiraron o que te gustaron y vas creciendo y justo tus errores o las cosas que podrías cambiar las vas modificando y vas creciendo muchísimo. Y creo que así, en resumen, creo que eso sería. Muy bien. Saben, a mí creo que se ha roto un mito de que en México no se lee y que no se lee poesía, ¿no? Aquí tenemos el claro ejemplo que en México sí se está leyendo y que a la gente sí le gusta la poesía, ¿no? También hay que pensar que la lectura no es solo es leer libros, ¿no? Es también leer revistas, es también leer cómics. Eso también es un proceso creativo y es un proceso de lectura. Entonces, me da mucho gusto que ustedes estén entusiasmados en este proceso. ¿Qué han leído ustedes, aparte de los libros que nos traen ahora? Pues mis libros favoritos, que fue con el que mi hermano me mostró, fue la trilogía The Legend de Mariel Luth. Es una trilogía sobre ciencia ficción y pues fue donde me metí como que más al mundo de literatura. Yo desde que he empezado a leer he leído diferentes títulos, diferentes tipos de libros. De los que más me acuerdo que siempre repito, siempre estoy leyendo constantemente es Alicia en el País de las Maravillas, no sé, hay diferentes cuentos que me gustan y yo leo cuentos, historias de diferentes títulos, ¿no? No solamente de fantasía. Por ejemplo, yo los libros que me he leído y me han encantado han sido, como dije hace rato, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz. Y es más, hay uno que acabo de leer y me encantó, se llama El Coloquio de los Pájaros. Y hay muchos libros que son muy interesantes, pero ya la gente, ya como que no, ya en sus tiempos libres, en vez de leer, salir a pasear, ya ahora se interesan más en las redes sociales. Y eso para mí está mal. Ciertamente. Ciertamente. De hecho, tiene razón mi compañero Emilio. Pienso que, bueno, para mí me gustaría más pasarme la tarde leyendo un libro que estando viendo ahora sí que el celular, porque siento que aprendo más leyendo un libro o viendo, no sé, igual siento que aprendo más leyendo libros que viendo, o sea, memes, viendo todo ese tipo de cosas que se ponen a publicar, ¿no? O sea. Pues siento que a lo largo del tiempo se ha perdido esa costumbre de tener libros en casa, ¿no? Ya es ahora más computadoras y así, pues yo siento, mi planeación que tengo en mente es que se vuelva la literatura a través de libros. Pues fíjense, es muy bonito escuchar esto de ustedes. Hace unos días platicábamos con una maestra también de secundaria y ella nos decía que de repente era un problema para algunos profesores de literatura tener un acercamiento con sus estudiantes cuando llegaban con poesía. Ah, como decir, a ver, lean este poema, porque muchos estudiantes, obviamente no ustedes, lo tomaban como una obligación y entonces como esta idea del acercamiento a la literatura se volvía algo feo, algo tedioso, ¿no? Y entonces pues se generaba como como esta visión alrededor de la lectura negativa, en tanto les recuerda siempre a los estudiantes como el momento de la obligación del que se quieren alejar y bueno, la literatura empieza a haber como un distanciamiento con la lectura de literatura, ¿no? Y particularmente de poesía, ¿no? Pero bueno, ustedes demuestran claramente lo contrario. Y bueno, para que sepan de lo que va un poquito el programa, este proyecto lo estamos trabajando en la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Somos escritores jóvenes que nos reunimos y hacemos lecturas, ¿no? Justo de lo que estamos platicando aquí. Y lo estamos trabajando con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. El tema es proponer un poquito el fomento a la lectura en chicos, chicas de escuelas secundarias técnicas. Y el programa se llama La Palabra y sus Letras. Ahorita estamos en el capítulo que corresponde a la parte de poesía. Ajá. Y lo que planteábamos cuando queríamos iniciarlo era que también ustedes vieran la practicidad de la lectura de literatura. O sea, qué tan práctico, o sea, más allá de leerlo para una clase o leer para una clase o por obligación, qué tan práctico podía resultar para sus vidas. Es decir, si ustedes leen poemas o si ustedes leen novelas o cuentos, e incluso si escriben novela, cuento o poesía o hacen teatro, por ejemplo, puede resultar para ustedes, ¿no? ¿Qué tan benéfico es de hecho para ustedes? Entonces, bueno, ya vimos que los tres están presentando aquí en un programa de televisión sus poemas. Ya no es algo de cajón. Ciertamente, ya no es algo que se van a compartir únicamente entre ustedes, sino que ya también va a quedar en un programa, en un registro, ¿no? Y va a existir ahí, y se van a ver a ustedes tres leyéndose, ¿no? Ante una audiencia que también los va a escuchar. Y entonces van a generar un diálogo con esa audiencia que los va a estar escuchando, ¿no? ¿Quieres decir algo, Richie? Pues, todavía les falta un poema por leer, pero aviéntenselo. El tercero se titula Cariño y es: Dios me mandó un regalo con el cual me siento encantada. No sabes lo tranquila que me siento cuando estás a mi lado. El siguiente poema que yo voy a leer se llama Esposa. Este es un título, la verdad que siendo franca yo no hice. Bueno, o sea, sí lo hice yo, pero me ayudó mucho mi papá, porque se lo dedico a mi esposa, a mi mamá. Y bueno, esposa, eres toda mi vida, eres todo mi ser. Quiero que seas la persona, la única que he de conocer. Bueno, yo tengo uno que yo lo escribí, se llama Cielo. Una noche miré al cielo para poder imaginarte. Se juntaron las estrellas, decían, no puedo dejar de amarte. Muy bien. Oigan, están súper bonitos sus poemas. Creo que, o sea, perdón, que hablando sobre la practicidad, ¿no?, de la lectura y todo esto, creo que también la literatura, ¿no?, y la escritura te ayuda y te permite pensar en cosas posibles, ¿no?, en cosas que en realidad es posible, en lo que podría ser, en lo que podría decirse, ¿no? Y el hecho de que ustedes tengan, ¿no?, vocabulario, palabras para decir o identificar lo que sienten o las realidades que les gustaría vivir, creo que es muy importante, ¿no? Y el hecho de construir formas o la idea de que algo podría ser distinto, creo que es muy importante y creo que nace en aquí, ¿no? En escribir y leer, ¿no? Oye, ¿podrías para cerrar compartirnos otro de tus poemas, por favor? Bueno, este no tiene título, pero dice: yo te quise, atesoré con recelo tu memoria, mientras me hería las rodillas como quien hace una peregrinación de meses ante un santo ciego. Yo también deseé tener los ojos grises, ver los relámpagos que un día te habitaron, dolerte un poco siquiera, pero estoy viendo la luna cubrirse de gris, tumbarse como perro entre sus nubes. Sé que si me hubiera ido, restándole palabras a las cartas, minimizando los posibles encuentros, no habrías hecho nada. Discúlpame, te quise tanto, los faros pierden luz con la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes tres, Emilio, Naomi, Alison, perdóname. Ricardo, también Ivana, gracias por estar aquí y gracias también a Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y al proyecto de Congregación Literaria de la Ciudad de México, pues por el espacio, por el programa y por La Palabra y sus Letras.